1960, Clutch Nixon, en aquel momento un especialista poco conocido de Holland Valley, sufrió una combustión espontánea mientras realizaba una acrobacia conocida desde entonces como el bautismo de fuego. Al llegar a una velocidad nunca antes alcanzada por el hombre, el cuerpo de Clutch se incendió, probablemente porque tenía una tasa de alcoholemia del 0,67. A pesar de que hombre y máquina se fundieron bajo el calor de mil soles, Clutch logró sobrevivir, llevando su vehículo hasta un arroyo cercano. Los testigos pensaron que había muerto, pero salió del agua como un fénix que se alza de sus cenizas, y nació la leyenda. Hasta el día de hoy, jamás ha vuelto a repetirse esta hazaña. Ya voy. Acróbata.